Historia de ella, voy a correr historia. Hasta en Ineve, voy a correr en el mando allá, y cuallar a mi ñemombe u papu. Cuerte maribe. Algunos dicen que nuestro río deba su nombre a esta especie. Los guaraníes llaman Uruguá a unos caracoles de río grandes como un puño. Y la terminación I refiere a río. Así, Uruguay puede interpretarse como río de los caracoles. Hay que vivir en la frontera, hay que vivir en la frontera para que vos te des cuenta que ellos no son tan malos como se dice. Vivir en la frontera a mí me encanta, ¿no? Es como un cuchillo de dos filos, ¿no? Sí, más o menos. No, la frontera está atravesada por un montón de situaciones que no es frontera. Nos da cierta libertad que no hay en otros lugares. Ser humano no es ser el dueño de la verdad. Mi padre, ¿sabes qué era? Era lanchero. Él se dedicaba a lancha y a repartir mercadería. Cargaba la mercadería en San Javier, en la lancha y en la chata, porque él tenía una chata a remolque, ¿no? Que ahí traía harina, azúcar y todas las mercaderías que se usaba en aquella época, ¿no? Y se le descompuso la lancha en el río. Y la corriente lo acercó a la costa y fue cuando el que conducía la lancha se dedicó a arreglar el motor, él subió barranca arriba y vio lo que es hoy nuestro pueblo, en esta planicie, apenas se sube el barranco del río y después los cerros más arriba. Esto cuando vio le pareció un lugar especial para un pueblo. Mi abuelo se contactó con su abogado para descubrir quién eran los dueños de las tierras del lugar. Se hizo un viaje a Buenos Aires, se contactó con ellos y le propuso la colonización. Cuando se formó el pueblo fue el año 46. Prácticamente el 80% son inmigrantes. Que en la Primera Guerra Mundial, una provincia de Polonia estaba pegada a Alemania, ¿no? Pasó a Estado alemán. Tanto de Alemania como Polonia, como Rusia, todos esos países vinieron a Brasil y a la Argentina. El soberbio nace con una colonización privada. Antes de eso estaba Monteagudo como un centro importante. Pero la población se traslada hacia el soberbio, especialmente por el nacimiento de la empresa Monteagudo SRL, de los hermanos Songay y del señor Arturo Gen y Hubert. Y este contrato, que es de 1946, de abril del 46, es el segundo contrato, donde le autoriza hacer la mensura de las tierras, la colonización, la producción de la madera nativa para la construcción de jangadas y mandarla a Federación, instalar aserraderos.
cosechar la yerba mate nativa y transformarla en yerba seca. Se le dio varios poderes, porque la propiedad iba desde el arroyo Chafariz al sur al arroyo Paraíso al norte. Se contrató una avioneta para elegir el mejor camino hacia para salir a la ruta 14 y se jalonó. Desde el avión se largaron jalones atados con tela para marcar. Y coincidentemente lo que decía fue por la picada de los guaraní. Toda la región está marcada por camino de los guaraní. Inclusive la ruta 14 fue sobre la picada de los guaraní y ciertamente que transitaron los jesuitas, ¿no es cierto? Terminaron muchos árboles y la empresa ya empezó a tener aserraderos acá. Era una caldera. Esa caldera fue traída de la zona de Entre Ríos. Una Hesselmann creo que la tiene ahí adelante. Y es la primer motriz que vino a El Soberbio para mover alguna industria fue esa caldera, ¿no? Soy Carlos Hesselmann, hijo de Enrique Hesselmann, que todo lo que vamos a contar hoy es lo que mi viejo hizo años atrás, ¿no? Como le decía, que él trajo de Nogoyá. Y ahí ellos fueron con un camión y trajeron hasta San Javier. Y de ahí cargaron en dos chatas, pusieron unos tablones y cargaron la caldera arriba, que pesa 8.000 kilos más o menos. Cargaron eso arriba y de ahí trajeron hasta acá. En una época, esa caldera trabajaba día y noche acá. Se usaba la caldera para la destilería y de día trabajaba en el aserradero y de noche se destilaba citronela. Había acá junto, había una destilería, ¿no? Así que no paró por años, no se paraba de hacer fuego en la caldera y trabajaba siempre, ¿no? Eso acá naturalmente iba levantado de la tierra, había unas grillas adentro y ahí iba el fuego. El fuego ese pasa por adentro de esos caños y sale en una chimenea. Más o menos producía el vapor desde hacer fuego hasta que tenga la presión, que hoy tampoco se ve más eso acá, hasta que tenía la presión ideal, que era más o menos 80 libras, entre 80 y 100 libras trabajaba la caldera. Y nosotros desde Gurizada ya era el más chico siempre era de la familia, éramos 5 hermanos, a ese le tocaba la caldera cuando ya teníamos 15, 16 años, había que laburar, ¿no? Y bueno, y la caldera, esto es, marca la presión, eso acá es la palanca a donde se arrancaba la caldera. Acá había un manómetro que marcaba la altura del agua, ¿no es cierto? El nivel del agua. Nivel de agua y presión. Había que cuidar mucho en eso, ¿no? Y ahí accionaba todo el aserradero y no, hoy en día es todo eléctrico, ¿no? Vos ponés un motorcito eléctrico y no tenés mucha instalación. Y con eso se cortó del año 45 al 85 más o menos, se usó ese tipo de sierra. Y después se cambió a la sierra sin fin, ¿no? La mayoría vinieron del Brasil, ¿no? ¿Cierto? La,
La mayoría de los pioneros vinieron del Brasil. Y de ahí empezaron a trabajar haciendo piraguas y las balsas de madera, viste, que llevaban para abajo, ¿no es cierto? Y bueno, la mayoría trabajaban con madera, ¿no es cierto?, acá en el Sobe. Don Arturo Gen era el jefe acá de todo el tema de la madera acá del Sobe, ¿no es cierto? Y la mayoría trabajaban con este señor, ¿no es cierto? Y bueno, algunos eran carpinteros, otros eran... Se hicieron un cerraderito, ¿no es cierto?, ahí, y empezaron a cerrar madera y se empezó a hacer las casas, ¿no es cierto?, y empezó el soberbio, ¿no? Justo empezó la pandemia, empezó el fuerte, ¿no es cierto?, del chivo. Y de ahí, bueno, empezamos a hacer canoas y no paramos más, y que hicimos varias canoas, ¿no?, a los chiveros. Lamentablemente es así, ¿no es cierto? Viste que tuvimos que aprender a defendernos, ¿no? Porque viste que acá en esa zona la gente se acostumbró, ¿no es cierto?, con el chivo, ¿viste? Porque como no tenemos grandes empresas que generan mano de obra, viste que no tenemos industria, viste. De ahí, bueno, la gente se obliga a defenderse con el chivo, ¿no?, que sería la soja, o que traen por ahí algunas cosas de allá, ¿viste? Que como cerró el puerto, ¿no es cierto?, por la pandemia, la gente igual pasan ahí por otro lado, ¿viste?, que se obligan a pasar, ¿no es cierto?, porque necesitan comprar cosas más baratas o vender algunas cosas, ¿viste?, que ahí pasan por fuera del puerto. Caracol de río es un molusco gasterópodo de agua dulce. Su caparazón es globoso y de color marrón claro. Habita en fondos duros del río Uruguay y en algunos de sus afluentes en América del Sur. Yo me fui a estudiar a Corrientes, abogacía, y no, y mi hermano, mi viejo era de gendarmería, ¿viste? Y no nos podía pagar el estudio a los dos. Entonces yo, como era maestro, me había recibido en el 69. Ahí digo, yo voy a estudiar, voy a trabajar un año, voy a comprarme una buena moto. Y de ahí el año que viene yo me voy a Capital de Corrientes, ¿no? Y bueno, de acá estamos ya en la barranca del río. Aquí me encantaba. Si no íbamos a... ¡Neguiño! Monteagudo fue la capital de la esencia. Y de ahí empezaron a plantar para Barreriño, para Sarandí, Chafarí, que es el único lugar, porque donde no cae helada, produce la citronela. Y si no, si hela, muere. Y hay que volver a plantar y no es fácil. Yo la balsa tenía, cruzaba camiones, dos camiones de carga, con 30.000 kilos más o menos. Y bueno, los comerciantes que venían a vender mercadería pasaban por la balsa. 11 años tuve. La balsa, nosotros construimos dos balsas, con una toda de madera y después hicimos una toda de chapa. Los madereros que sacaban del monte allá arriba, del arrague por allá, todos los rollos que embalsaban después y llevaban a Federación. Y eso fue la última balsa. No recuerdo bien, pero ahí en el pueblo hay fotografías. Pero cuando empezó a crecer el río, que ellos vieron que había punto de agua, es decir, punto de agua, dicen, cuando es altura de balsa, para poder pasar todos los saltos, ¿viste?
porque tenés correderas acá. En Albapose tenés correderas fuertes y bajo que roncan, como le hablo. Está el roncador ahí, y después tenés Puerto Lucena, después allá tenés los saltos de Santo Isidro, tenés el salto de Santa María, y de ahí para abajo tenés ya después Barra Concepción, y de ahí ya el río se amplía más y no hay tanta corredera, ¿viste? Y la balsa quedó en el agua, quedó ahí en el seco, y ahí la desarmamos. Y bueno, y ahí vino el puente. Y eso fue lo que mejoró muchísimo. De la balsa dependía muchas veces que vos puedas pasar, que vos te trasladas al médico, que vos que venga la mercadería que se necesitaba la gente, que salga el producto, todo el producto de acá. Si no era por la balsa, no salía de acá. No salía. La balsa tenía un significado, pero grandísimo. Yo por eso digo, ¿no? Y vuelvo y repito, digo, qué lástima que la última balsa no lo sacaron, no lo pusieron en un lugar, en un museo, algo, para que la gente recuerde, no sé. Era lo que le daba vida acá a la colonia, una colonia grandísima, grandísima. Todo dependía de la balsa. Pero mi abuelo, solito él, hacía tripa corazón para que esa balsa funcione. Jamás una fiesta, un cumpleaños. Él vivía los 30 días del mes para su balsa. Era una responsabilidad única que él tenía. Y yo trabajaba de camionero antes, y ahí yo tenía la libreta, había sacado la libreta, y cuando vino esa balsa para acá, yo encontré mejor a trabajar acá, porque de camionero, viste que es más complicado, no paran a casa. Y entonces, acá más cerca. Sí, venimos temprano, las 8, ponerle vengo, hacemos todo lo que tiene que hacer, a veces limpieza, cosas. Pero ahora con camión no, depende cuando la aduana libera, nosotros salimos así, a veces hacemos 3-4 viajes, a veces más. Lo que estoy haciendo te da un ánimo de trabajar todos los días en el agua. Ahora nos vamos por el tema del que está cerrada la frontera, ¿viste? Pero siempre no iba. Cuando estaba de poner el franco fin de semana, yo recorría los parientes y tenía un montón de parientes en Brasil. Yo considero poner el Brasil como Argentina, como para hermanos, porque estamos acá todos los días trabajando juntos y como una familia, ¿no es cierto? Acá ya no es futuro más eso, lo que ya está terminando, ¿viste? Que no, saliendo puente en todos los puertos y claro que esto ya se va a desaparecer, ya no va a ser más no va a haber más un puente de trabajo como una balsa, ponerle. Porque el río Uruguay ni arena no hay para poner acá, ponerle para el lado de Uruguayana, sí. Porque si no, podían ponerlo, hacer una arenera y seguir trabajando, ¿no? Pero acá no hay ni arena para.
estas conchas fueron encontradas en lugares de entierro de los pueblos indígenas, quienes usaban estos moluscos para rituales y como alimento. Es uno de los más grandes del mundo y puede llegar a medir 15 centímetros. Está adaptado para vivir en aguas corrientes. Con su gran pie se adhiere a las rocas de los saltos y correderas. Es una especie endémica del río Uruguay. Es decir, que no podría vivir en otro lugar. Pásame el celular. ¿Cómo va a salir? ¿De empujo nomás o qué? Si vos venís, acordate de traer el tornillito, Rica. Mi filosofía de vida fue siempre así, hacer por lo menos dos actividades. Una intelectual, como es ser profesor, ¿no es cierto?, enseñar. Y la otra, una actividad que me distraía, me ayudaba a hacer otro descanso mental, digamos. Y bueno, y me dediqué al puerto. En principio, papá, hasta en cierto momento había tan poco movimiento que él quiso abandonar el puerto. Porque nosotros, cuando yo me conocí con mi señora, con la madre de ella, pasábamos tarde entera para cuatro personas allá en el puerto esperando, ¿viste? Charlando y bueno, nos dedicábamos a cualquier tema menos a pasar gente porque no había gente. Y entonces papá estuvo a punto de abandonar el puerto, pero bueno, menos mal que con el apoyo nuestro, qué sé yo, él se quedó. Porque después se transformó en un gran recurso para la familia, porque ahora son como 9 tripulantes que están por todo el cuajo. Todas las voces coinciden en que el río es vida. Todas las voces, todas las culturas, todos los especialistas y no especialistas, para mí es vida, pero también es identidad, ¿no? A mí me falta algo cuando me falta el río. Entonces es momento de repensar al soberbio como restos de selva que nos quedan para cuidar y no para extraer. Repensar monocultivos, repensar prácticas turísticas en más equilibrio, ¿no? Con menos contaminación auditiva, con menos extracción. Es repensar el turismo también. Tendrían que conservarse no solo especies, sino también culturas. Y ahí están nuestros guaraníes en vía, que necesitan que se conserve así la naturaleza para que ellos puedan cuidar sus prácticas. Ellos son guardianes de las semillas, guardianes de la medicina de la selva, que hoy trae alternativas incluso para la pandemia. Realmente hay que hacer un giro de miradas. Cuando me voy a una índima, ya gringo es peñotita, ya no pinta, pechaba así. Además, pues, me voy a una chá. Ahora puedo ya pitar, ya voy a ver que tuve más, a ver, gringo y pame.
Siempre cada vez hubo ni cambia este mugareco mi manguarera mi impo inan lo acuerdo y vemos pues an o orere coche mi copa cuando este ayer mi de me echar mi vemos me un pedazo de vemos de pero y coyan más como lo puta y por vemos lo puta y el que cotean lo coreco de Catuema roba pecha yurua de Urupi, privado y armingual de Catuema. De Catuema roya. Ahora mi mamá, pues no va a Urupima, no lo que propita, pero tiene anda, pero por el cual no es escuela. Ahora mi mamá, ore de coya. Algunos dicen que nuestro río deba su nombre a esta especie. Los guaraníes llaman Uruguá a unos caracoles de río grandes como un puño, y la terminación I refiere a río.